¿cómo estás? Bien, aquí disfrutando de la fiesta de Johanna Uribe Vélez. Claro, ¿qué tal el trabajo en Cartagena? Delicioso, afortunadamente nos fue muy bien, estábamos muy vendidos y el programa tuvo pues mucha audiencia, que es lo que más le interesa pues a la gente de la empresa, y nosotros quedamos muy contentos con el resultado final, a pesar de todo el camello y de todo lo que conlleva hacer una semana de trabajos en Cartagena. Bueno, me imagino que tú vives la vida cero estrés en Cartagena, ¿o no? No, no crea, hay que hacer mucha cosa para sacar adelante el programa acá en Cartagena, pero la verdad sí, una vez se tiene contenido y se logra escribir unos libretos, llegar al momento de la grabación del programa pues ya es otra cosa, y el estrés es otro, es más adrenalina y es más como ansiedad de que la cosa salga bien. Bueno, suite a nivel nacional de para arriba. Pues afortunadamente sí, todo parece indicar que después de 10, 11 años seguimos siendo pues una buena alternativa para la gente que quiere ver algo distinto en la televisión a esa hora de la noche, así que estamos muy contentos con ese horario y con la audiencia. ¿Cuál sería el secreto de tener ese chisme fresquito de Carlos? Pues a ver, yo creo que el secreto, o sea, no es ningún secreto, simple y llanamente que después de tanto tiempo ya tenemos como unas fuentes muy consolidadas, muchas de ellas realmente no son fuentes de nadie más, sino solo de nosotros, entonces eso nos da la posibilidad en muchas oportunidades, no siempre como quisiéramos, de contar cosas de primera mano o que no han salido en otro lado, entonces ahí es como que viene más bien como la clave del éxito del programa. ¿Conoces Ibagué? Pero hace rato no voy, sí. Conozco Ibagué, pero hace mucho tiempo que no voy. ¿Cuándo te esperamos? Pues no sé, lo que pasa es que nunca puedo cumplir eventos durante la semana porque yo de lunes a viernes no puedo salir de Bogotá. Entonces a veces me llaman para cosas un martes, un jueves, y para mí es imposible desplazarme. Tiene que ser de pronto en algún momento un evento, un fin de semana o algo así, y que precisamente no coincida con alguna cosa que tenga que hacer en Bogotá. Yo salgo muy poco, realmente solamente salgo como la semana de Cartagena y cumplo por ahí unos dos o tres eventos en todo el año fuera de Bogotá, pero siempre busco que sean fines de semana. Saluda a la gente de Cero Estrés en Ibagué y la gente obviamente que te sigue a través de Suite. No, pues claro, yo soy Carlos Giraldo, el chismoso más chismoso de la televisión colombiana, y le quiero enviar un saludo muy especial desde la ciudad bellísima de Cartagena, desde la heroica, a toda la gente de Cero Estrés en Ibagué, en el bellísimo departamento del Tolima, y por supuesto a todos los televidentes de Suite que me siguen en esta bellísima ciudad, la capital musical de Colombia. Chao. Let's live it up, let's live it up. I got my money, hey. Let's spin it up, go out and smash. Ah, pero yo creo que Babar está lleno porque sabían que venías tú para acá. ¿Será? No, yo creo que pues más unas tetas que un rabo. Carlos Vargas, bienvenido a Cero Estrés de Ibagué, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar en Cartagena, ya disfónico de tanta parranda, tanta reina y tanto aire acondicionado. Yo pensaba que era de tanto trabajo. También, creo que es que mi trabajo consiste en bailar. Bueno, Carlos, cuéntanos del trabajo en Cartagena, cómo has visto la farándula, los famosos, ¿han dado mucho de qué hablar? Escaso la farándula. Acabé de ver a Tuto, el de Verano en Venecia, con Claudia Moreno, que también actúa ahí, la venezolana, agarrados en la fiesta de Jet Set. ¿Por qué? No sé, se le vi el ojo aguado a ella. Buen chisme, mi amor. Bueno, la gente iba a quedar mucha papaya, los tolimenses. Sí. ¿Quién? Santiago Cruz, Renata González, uy, muchos, no me acuerdo de quién más. Acuérdeme de tolimenses. De las detectivas, el Víctor, Heidi Bermúdez. Ah, Heidi Bermúdez, sí. La que hace de detectiva mala, ¿cómo se llama? Ay, pues la que está enjabonada. Ella. Pilas, no me hagas meter en problemas. Para nada, yo lo dije. Para saludar a la gente de Ibagué de Cero Estrés. Para toda la gente de Ibagué y a Cero Estrés, le mando un abrazo gigante desde Cartagena, el chismoso Carlos Vargas. Chao. Estoy hecho yo aquí en Cartagena. Gordito Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá en Ibagué? Súper bien. Tu tierra. Con ese nombre que le tienes al programa, 03, no friegue, pues está usted deshecho aquí en Cartagena. Bueno, mucho trabajo aquí en Cartagena. Pues la verdad que sí, estamos trabajando para CMI, haciendo todo el especial de Reinado Nacional de Belleza. Y con RCN Radio hacemos En Amor Estéreo todas las mañanas el programa con chismecitos al lado de Mónica Hernández.
estoy preguntándole a la gente de los famosos a nivel nacional ibaguereños, ¿da mucha papaya? Aquí estuvo Santiago Cruz cantando para el evento de Johnny Depp. Papaya no dio, cantó fue muy bien. Saludos a la gente de Ibagué, tus paisanos, por favor. Bueno, paisanos, un saludo. Les cuento que este año el departamento del Tolima, por fin, por primera vez, se une a las fiestas del reinado y trajo toda la comitiva, montado un stand divino en el Hilton, promocionando nuestra tierra del turismo. Bien por el departamento, bien. Go out and smash it, like, oh my God. Jump out that sofa, let's kick it.